Paloma era la nenita que al año se le había despertado la enfermedad del síndrome de Silver de Russell. Era una enfermedad que impedía el crecimiento del cuerpito y daba inapetencia. Este era el único caso. En Pergamino lamentablemente no conocían esta enfermedad y ellos no tienen la mejor idea de ponerle la sondita plástica a Paloma al fondo del estómago. Está considerada una enfermedad rara. Es una enfermedad rara, es una enfermedad que daba inapetencia y problema de crecimiento. En el momento que en Pergamino le ponen la sondita a Paloma, Paloma tomaba la mamadera, era lo mismo. Sí. Ellos decían que con la sonda se iba a alimentar mejor y no tienen la mejor idea de dejarle la sonda plástica casi un mes y medio dentro del estómago, que la sonda plástica más de 20 días no podía estar. Si era de silicona, sí podía estar hasta un mes y medio. Ajá. La sondita dentro del estómago. Cuando sacan la sondita, lastiman el estómago. Ella fue trasladada a Buenos Aires, al Garrahan, a raíz de esa mala práctica que le hicieron. Paloma se niega rotundamente a comer. Hasta hoy la beba así alimentada a la Vital 1, al anil de 0 a 6 meses, nena recién nacido. Ella nunca se pudo recuperar de su salud. Y el 4 de octubre, Diego Velasco, neurólogo cirujano de Buenos Aires, le hace un estudio a Paloma completo y detectan que a la beba también se le había cerrado la mollerita mucho antes de tiempo. Diego Velasco Sánchez. Sí, ese es el neurólogo cirujano de Buenos Aires. Uh-huh. En una junta médica él lo explica a mí, a mi señora, que había que operar a Paloma porque si no Paloma iba a perder la vista de una. Y a medida que el vanito iba creciendo iba a quedar postrada en una camita porque al cerrarse la mollerita mucho antes de tiempo el cerebro no funciona bien. Le había afectado el cráneo, el cerebrito, la cabecita. Bueno, ella le iban a operar el 20 de enero, de enero en Buenos Aires. Diego Velasco suspende todo porque Paloma había bajado mucho de peso, estaba peleando por su salud. Ajá. Y programó todo para el 6 de febrero. El 6 de febrero operan a mi hijita en Buenos Aires, en el Garrahan. Una operación que no lo daban seguridad de vida a nosotros. Ella tuvo casi 10 horas en quirófano, salió, pero lamentablemente hoy Paloma, el pronóstico de Paloma es muy delicado. Y como yo siempre lo dije en Canal 10, en todos los canales que estoy, el Garrahan le da hospedaje a la mamá. Yo esto no lo tuviera que hacer, lo digo en todos lados. Esto el Estado se tuviera que preocupar por mí, conseguirme algo en Buenos Aires. Uh-huh. Y no yo andar molestando gente en todos los pueblos, en toda la zona, para poder estar al lado de mi hijita. Pero hoy, como le digo a la gente, no me queda otra como papá. Claro. Sigo haciendo changuitas, sigo golpeando puertas, no solo en Junín, en todos lados. Y hoy la gente que no me puede colaborar, que me abre una puerta, le agradezco igual porque te alientan para seguir adelante, ponen a Paloma en cadena oración. Eso es muy importante para mí. Por eso hoy a ustedes también agradecerle que hoy me han dado esta oportunidad de la niña. Marcelo, hay una cuenta, obviamente cualquier aporte que pueda realizar, el mínimo que sea, es bienvenido. Hay una cuenta del Banco Provincia, que está a nombre de tu esposa. De mi señora, María Victoria Corta, que es la mamá de la nena. Lo más fácil es el alias, que es corcel.bar.pájaro. Ahí se van a encontrar entonces con María Victoria, la mamá de Paloma. La mamá de Paloma es del Banco Provincia. Quien quiera, obviamente, hacer un aporte, lo puede hacer a esta cuenta, transferir dinero directamente. Hay un CBU que es, obviamente, mucho más largo y sería de gusto ponerlo al aire porque nadie lo va a recordar. No, el alias, es más fácil. Y bueno, como yo le digo a la gente, así sea lo mínimo que me puedan ayudar, me dan la gran posibilidad a mí, como siempre le digo, de poder seguir luchando con mi señora en el Garrahan por la salud de Paloma. ¿Vos no estás pudiendo trabajar ahora? Estoy haciendo changuita, me ofrezco para changuita, albañilería. Yo hago albañilería en general, pintura de obra. Que a todos le dejo un numerito de teléfono también por si alguien me quiere dar una changuita, también la acepto. Todo bienvenido a ser. Ahora, creo que ahora los primeros días del mes que viene van a hacer un evento acá en Junín por Paloma, que el municipio ya creo que dio el ok para hacer. Van a venir cantantes, van a hacer sorteo para chicos, todo para darme esa gran posibilidad de ayudarme con Paloma. Bueno. ¿Querés dar el número de teléfono tuyo? Sí, tengo el numerito de teléfono también para si me quiere llamar alguien. Por eso. Bueno, la característica es 2477-53-3284. Decilo de nuevo. 2477-53-3284. Mi nombre es Marcelo, el papá de Paloma. Es característica de Pergamino. 2477. Uh-huh. Bueno, deseamos obviamente lo mejor para Paloma, que se pueda recuperar. ¿Qué expectativas de recuperación te dan en el Garrahan? Mira, yo la última noche que estuve hablando con mi señora, no hay mucha expectativa porque Paloma, no lo olvidemos que ella entró a quirófano con 5 añitos, no llegaba a pesar 8 kilos, venía peleando por su salud. Sabíamos que era una operación durísima, pero también sabíamos que ella era fuerte, que iba a salir adelante. Salió de quirófano. Tiene unos varios meses para Paloma poderse recuperar y ojalá que de terapia salga pronto y la puedan meter en clínica médica. Bueno. Es largo el camino de Paloma, incluso esto daba problemas de crecimiento. En Pergamino también a los 3 años le tuvieran que haber colocado la inyección de la hormona Paloma, tampoco se la colocaron. Es una historia tremenda, una historia larga, y hoy, como te vuelvo a repetir, esto yo no lo tuviera que hacer, no tuviera que hacer esto. Yo le dolió mucho cuando yo vine del Garrahan con una carta que le echaban directamente la culpa al Hospital San José, porque este caso, si vos lo buscás en internet, pasó hace 5 años en Buenos Aires y 8 años en España. No lo conoce nadie, es único caso en la realidad el de Paloma, único caso. Entonces ellos habían dicho en el Garrahan por qué no habían mandado a Paloma antes. Hoy no estaríamos hablando esto de mi hija. Y ahí fue la ofendida de ellos. Ellos se ofendieron, no querían que yo castigara al Hospital San José. Pero como siempre lo dije, voy a llegar hasta el final, porque entre medio de esto está mi hijita. Ellos al año hacen una mala praxis y yo, del año a partir para adelante, siempre tuve que hacer changuita, golpear puertas, para siempre poder luchar por mi hijita. Marcelo, ¿el hospital es un hospital público? O... El Hospital San José es un hospital, el más grande que hay en Pergamino, un hospital público, sí. Cuando yo pedía que a Paloma me dieran el traslado al Garrahan, ellos me decían que el Garrahan no se lo quería dar porque pedían un costo de alta complejidad. Cuando Paloma va al Garrahan, que la llevamos en una junta médica, porque ya te hacen junta médica todo, yo le pregunté por qué no le habían dado un turno antes a Paloma. Y ellos me dijeron que el Hospital San José nunca pidió un turno para Paloma. Ellos querían, porque soy sincero, ellos querían que la historia de Paloma terminara en Pergamino y yo como papá saliera con las cosas que ellos me decían a mí, cabeza gacha. Yo no paré en ningún momento, sigo luchando por Paloma, sé que Dios me la va a sacar de terapia, sé que Dios me la va a devolver y la voy a disfrutar como una hija normal. Hoy mi mente está en ella, y si tengo que agradecer a alguien en la vida, no es porque esté en Junín, a todo Junín, todo Colón, todo el mundo que hoy brinda todo por Paloma, ustedes mismos que me dan este espacio, que pueden poner a las fotitos de Paloma también en un canal. Y agradecerle a usted también, muy importante para mí. Bueno, los milagros existen, así que lo mejor para Paloma, y quien pueda aportar, corcel.bar.pájaro, la cuenta que está en pantalla. Muchísimas gracias. Marcelo, un saludo para tu esposa allí, un beso enorme para Paloma. Y le prometo que voy a volver por Paloma y ojalá que pueda volver a este canal con Paloma, que la pueda traer y que todos la conozcan personalmente.